El tema central es la tesis de licenciatura. En esa ocasión, los 8 ministros estuvieron reunidos y hablaron y dijeron que dejaron el tema para el día 2 de enero, primera sesión del año, y que en esa ocasión, con todos los elementos posibles, analizarían qué hacer. En ese inter se perfiló un ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como posible candidato. Pero el 2 de enero, el presidente de la República se lanzó muy duro contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y lo definió como defensor del gran capital y quien originó la devolución de impuestos del SAT con cargo, por supuesto, a los mexicanos. Lo mencionó como parte del engranaje del PAN, de los regímenes del PAN. Con esos elementos, el 2 de enero, los ministros, los 8 ministros que hoy votaron en contra del mando militar en la Guardia Nacional, decidieron que había que hacer un cambio. Y fue así como emergió la figura de la maestra Norma Piña. Ella es la presidenta de la Corte, lo sabemos, está enfrentada al presidente, el presidente no la quiere. Pero aquel bloque del 30 de diciembre se mantiene firme. Hoy actuó unido. Eso es interesante porque están 3 ministros abiertamente afiliados al gobierno. Son Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar. Ellos votaron a favor de la reforma, de la Guardia Nacional y la militarización del país. Entonces, esto es parte de un proceso que quizá lo vamos a ver más adelante. Lo vimos también el lunes, ayer. Se votó en contra de que el ejército intervenga comunicaciones. Son 2 golpes en 2 días contra la militarización. Esto, insisto, avizora que en adelante quizá tenga mayor vigencia de la Constitución, como hemos abogado aquí nosotros. Licenciado Sepúlveda, pero la parte anecdótica que nos está comentando José Ureña, aparte tiene una cuestión jurídica y que está basado justamente en lo que es la constitucionalidad, donde se habla justamente de que el mando de la policía debe ser civil. Y fue justamente en lo que enfocaron las baterías los ministros. Sí, el origen es que el texto constitucional, el 21 constitucional, no deja lugar a duda. Dice que la adscripción y el mando, bueno, en primer lugar define que es una, la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y que el mando tiene que estar en la Secretaría de Seguridad Pública. Eso, vaya, no hay manera de poderlo revertir. Digo, los que quisieron hacerlo, empezando por Saldívar, bueno, pues no tienen la menor posibilidad de interpretación. La ley muchas veces tiene interpretación que a veces es un tanto complicada, un tanto profunda, que requiere tener conocimientos de segundo nivel, pero en este caso no hay ningún lugar para duda. Vaya, decir que la Secretaría de la Defensa no es el ejército, que es otra dependencia del gobierno federal, bueno, es ofender la inteligencia de cualquier ciudadano común. Luego pretendió, en el caso de Yasmín, pretendió, que además, digo, yo sí le reconozco que es una mujer muy valiente, porque dar la cara después de la enlodada que se llevó y todo esto, como si no debiera nada, digo, si se requiere valor, lo que sea de cada quien, cualquier persona, no, en condición normal, ya hubiera presentado su renuncia y se hubiera ido a cuidar a sus nietos a su casa. Sin embargo, ahí está defendiendo la posición. Ella alegaba que uno de los principios del derecho administrativo es que el Ejecutivo puede
en determinado momento reconfigurar libremente la estructura de gobierno. Pero, ella cita un precedente en ese sentido, pero omite dolosamente establecer que dentro de ese precedente se dice, se puede reconfigurar siempre y cuando no haya una prohibición legal. Y en este caso hay un mandato constitucional de que debe de estar en el área administrativa y por lo tanto, pues tampoco cabe ahí. Loretta, bueno, también intentó alguna argumentación absurda y muy puntual, porque eso sí, la presidenta de la Corte se vio muy bien, o sea, no cayó en el alegato o en la denostación de manera muy pulcra, fue quitando, bueno, contradiciendo los argumentos que habían esgrimido tanto Loretta, no se refirió tanto a lo de Saldívar, pero a Loretta y a Yasmín sí les dio las razones por las cuales votaba ella en contra de esa opinión a favor del proyecto. Entonces, vaya, por un lado, qué bien se vio la Corte, descansamos mucho los mexicanos, porque, bueno, con tantos golpes, con tantas cuestiones, el propio secretario de Gobernación, como es su costumbre, se fue a meter a la Corte a hablar con los ministros. Y como es muy suavecito, ya ve que es muy sutil para decir las cosas, digo, no hubiera sido raro que los hubiera amenazado alguna cosa, pero yo creo que cumplieron debidamente y estos tres personajes, Saldívar, Yasmín y Loretta, pues bueno, van corriendo al basurero de la historia. Pepe, para ser un poquito más precisos en relación con esto del ejército y la seguridad pública, ¿qué ocurre con lo que aprobaron los diputados de la prolongación de las Fuerzas Armadas, específicamente el ejército, hasta el año 2020, hasta el año 28. ¿Qué pasa? ¿Eso también va en reversa? No afecta en absoluto, solamente se refiere al mando de la Guardia Nacional, que debe estar en manos civiles, no en manos militares. Quizá eso también obligue a que las fuerzas militares estén en los estados sometidas al mando civil. En estos momentos seguramente ya se está valorando cómo hacerlo, y la tiene muy fácil el presidente, es su estilo para burlar este tipo de decisiones. Pues basta con que ponga al frente o declare nuevamente que pasa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, al mando de Rosa Isela Rodríguez, y todo estará solucionado. Pareciera que ese va a ser el camino que se va a escoger. Lo digo porque hace rato yo estaba reporteando y por ahí encontré ciertos indicios. El tema es quizá de que se está tratando de burlar muchos elementos de la ley. En este momento, está analizando porque acaba de llegar al Congreso, al Poder Legislativo, una iniciativa de reformas donde se desaparece la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción. También se desaparecen 18 organismos que están dedicados a la transparencia. ¿Cuál es el argumento? El argumento es ahorrar dinero. ¿Pero qué sucede? Pasar este tipo de organismos, como el IFAI y otros, a dependencias federales. Yo no me imagino cómo un organismo que hoy es autónomo puede pasar a la función pública, que es dependencia directa del Ejecutivo y cuyo mando está en manos del presidente de la República. Esto es acabar con la transparencia, acabar con la lucha anticorrupción, acabar con todo lo que se ha dicho de que iba a haber un manejo honesto, honrado y vigilado por la sociedad. Pero en el caso específico, y ya para cerrar esta parte, licenciado Sepúlveda, también hoy se habló de que el mando de la Guardia Nacional debe recaer en un civil. ¿Esto significa que tendrá que irse el general Bucio como director de la Guardia Nacional? Claro que sí. O sea, vaya, debe de estar con un mando civil y debe de estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública
en instancia totalmente civil. El problema es que la especialidad de este gobierno es el burlar la ley con los recursos más absurdos del mundo. Pues nomás con que se ponga un traje y una corbata y ya, va a decir que civil, ¿no? No, lo que le hicieron al INAI, que es, vaya, que merece un análisis mayor, pero simplemente retardan el nombramiento, la propuesta de los consejeros, sabiendo que ya termina el periodo, y luego sale López Obrador para decir que objeta los nombramientos porque fue un enjuague. O sea, imagínense nomás, el rey del chacachaca, quejándose de un enjuague. O sea, digo, terrible. Entonces, y de esos hay cientos de ejemplos, cómo burlan la ley de la manera más escandalosa en el caso particular. Lo que sí es importante, hay varias controversias para todo este tipo de cuestiones, porque se autoriza, vaya, se hace la modificación al 21, pero le meten la cola del diablo en el quinto transitorio, donde dicen que en lo que se echa a andar el sistema de las policías estatales y municipales, van a entrar y se echa a andar la Guardia Nacional Civil, van a entrar temporalmente el ejército a apoyarlos. Nada más que esa temporalidad, se echaron otra maroma después, para prórroga, o sea, llegó el plazo, no se cumplió, se echaron otra maroma, pero también hay controversias. Y por la inercia que trae la Corte, esto es un precedente que va a determinar muchas de las resoluciones que van a ir dictando respecto de todo este tipo de cuestiones, y que ahora ya Saldívar no va a poder retrasar. Y no solamente eso, viene Pepe, ya nos vamos al corte, pero en el siguiente viene el capítulo justamente de lo que es el control del tráfico aéreo mexicano, que también ya está adscrito a la Secretaría de la Defensa, y vienen también todas las obras que deberían de ser del área civil, que están realizando justamente la Defensa Nacional, el Tren Maya, llámese Dos Bocas, la refinería, llámese los bancos del bienestar, en fin. Hasta una edificación para construir el hospital ahí en Iztapalapa del Seguro Social que se cayó. Vamos a una pausa y regresamos con esto, Pepe.
Va a llover en su milpita, mis ministros. Bueno, ya regresamos. Después del corte te pedimos, José Ureña, tu opinión relacionada con justamente muchas de las áreas que antes fueron del gobierno civil, pasaron a manos de la Secretaría de la Defensa, entre otras, por ejemplo, el tráfico aéreo, y ahí quizás pudiera decirse que es por seguridad nacional, pero las operaciones aéreas ya recayeron en el mando militar. Y lo mismo ocurre con las edificaciones o construcciones que lleva a cabo este gobierno. Hablábamos del Tren Maya, hablábamos de la refinería de Dos Bocas, hablábamos del hospital ahí en Iztapalapa, que está construyendo justamente la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, y también las sucursales de los bancos del bienestar, Pepe. Bueno, en estricto sentido, el espacio aéreo no se le ha entregado al ejército. El CNEAM. Hay un decreto, ¿no? ¿Cómo? Ya hay un decreto. No, el CNEAM sigue siendo la única institución civil que opera en los aeropuertos. Tienen la administración, tienen la vigilancia de los aeropuertos, tienen el control también ya de las aduanas. En tierra, no así del espacio aéreo. Eso lo mantiene el CNEAM. Todo CNEAM, lo demás se lo han entregado. CNEAM es y seguramente servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano. Al espacio aéreo mexicano, sí. Ese es el único que queda en mando civil. Es cierto, medio mermado porque no hay elementos. En abril del año pasado, tal vez marzo, despidieron al que era director del servicio del CNEAM, era Víctor Hernández. Designaron a uno que sí, ya es tiene vínculos con la milicia sin ser militar. Estaba dentro del CNEAM, pero ha habido problemas porque no le han dado el mando absoluto. No tiene la administración entera bajo su control. Esto ha originado ya muchos problemas y ayer vimos las consecuencias de uno de ellos. Cómo los ¿cómo les llaman los controladores del tráfico aéreo? Controladores aéreos no tienen experiencia. Ayer hubo un choque de aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ha habido otros incidentes menores en diferentes aeropuertos que no se han difundido, pero es fruto de esa inexperiencia. Eso es lo que, hablando del espacio aéreo y de los aeropuertos, pero sí le están entregando muchas funciones al ejército con muchos problemas, porque ya lo vimos, aunque ellos están construyendo sucursales y todo lo demás, se han metido a parte de la administración del Banco del Bienestar, por ejemplo. Y ahora, en este momento, hay problemas con el Banco del Bienestar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos varios bancos le pusieron el ojo, dado que había un incremento desproporcionado de envío de remesas. Siempre se había manejado la duda de si todas las remesas venían de mexicanos que trabajaban regularmente y decidían apoyar a sus familias. Pero ahora se ha encontrado que está pulverizado el mando de esas remesas. Y por eso sacaron al Banco del Bienestar de su línea de envíos a México, a diferentes partes del país. En este momento hay un documento que circula en el cual se habla de muchos municipios, más de 600 municipios que no recibían ni un centavo de remesas hasta el 2019. Y ahora, a partir del 2021, que opera el Banco del Bienestar, se ha incrementado exponencialmente. Se habla de 31 mil millones de pesos de los 58 mil que se manejan. Dólares, ¿no? De dólares. Perdón, dije pesos, está bien, de sí. Dólares a través del Banco del Bienestar. Ha habido un incremento también sustantivo. En 2019 se manejaron menos de 30 mil millones de pesos o aproximadamente 30 mil millones de dólares en envíos y en el 2022 fueron 58 mil. Esto habla de un manejo que ha causado alarma en Estados Unidos. No sé en qué termine, la investigación apenas está en curso, pero sí hay sospechas. Ahora, el dinero no es culpa del ejército no maneja ese dinero o esas remesas, pero sí está metido
en muchas operaciones que antes no estaban. Yo leía el otro día que tenía más de 100 funciones diferentes que regularmente eran de civiles. No sé si sea exacto ese número, pero sí es cierto que participa en todo, y lo que no participa el ejército lo hace la marina, como son los puertos. El ejército tiene, por ejemplo, las aduanas, fronterizas, las aduanas interiores, pero la marina tiene los puertos como Manzanillo, que es donde se dice que entra gran parte de los elementos con los que se construye, con los que se fabrica el fentanilo. Gerardo. Hola. Rodríguez Menéndez, analista política. Ahora que ya le dieron este palo a las Fuerzas Armadas para que no se hagan cargo de la Guardia Nacional, ¿cambiará también el que ya no sea un militar el director del aeropuerto de la Ciudad de México, que es Aeropuerto de Servicios Auxiliares, lo mismo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Pues es un tema de carácter administrativo, el tema de la dirección del aeropuerto. Lo que cambia es la línea de mando de los equipos de seguridad. Sí, sí, pero debe ser también una... Deberá necesariamente que llegar hasta allá, ¿no? Pues debería. La verdad es que no son funciones del ejército o de la marina administrar el aeropuerto. Hoy no solo administra el aeropuerto, administra todo el sistema aéreo, de control del espacio aéreo civil y militar. Ese sí debe pasar a manos civiles, el control del espacio aéreo, el control de aduanas del aeropuerto y esto. Bueno, pues puede haber convenios de coordinación, pero técnicamente deben regresar a los militares a la función que les reserva la Constitución, defender a la patria, algún ataque exterior, ¿no? Licenciado Sepúlveda, con esta resolución de la Corte el día de hoy, ¿veremos una verdadera división de poderes? A ver, yo creo que es muy complicado que de golpe y porrazo se retomen los equilibrios que son indispensables en cualquier democracia. Pero sí creo que es un paso muy, muy importante. Porque, vaya, el poner en un sistema democrático como un jugador más al ejército es una torpeza brutal. O sea, no es cualquier jugador. Esos jóvenes traen pistola. Esos jóvenes tienen características en que son incompatibles con este libre juego. Yo pondría el ejemplo. Lo que estamos viendo ya desde hace tiempo y ahora se ha agravado es, por ejemplo, cuando se cita a declarar a que comparezca el secretario de la Defensa al Congreso, los manda directamente al cuerno. Él dice que si quieren verlo, que lo vayan a ver. Cuidado, eso ya es una señal grave. Y la otra, cuando se descubre que el señor viaja, el secretario de la Defensa viaja como jeque árabe, o sea, con un grupo que no tiene manera de justificarse, porque aunque fuera si lo hace con recursos públicos, híjole, creo que le está yendo demasiado bien en esta repartición de funciones, porque quien tiene para hacer viajes en jets privados a Europa, que son, vaya, lo más caro del mundo, o sea, vaya, volar en jets privados multiplica por 40 el costo de un viaje en línea aérea normal. Entonces, esto sí creo que son señales muy graves para una democracia. O sea, ahí las cosas no están caminando bien. Sí estamos empoderando a un grupo que nos va a complicar la vida democrática del país. De ahí la respuesta del presidente López Obrador, Pepe, de reservar la información de la Sedena por 5 años. Y tú pusiste el caso del INAI. O sea, Pepe. Sí, esas hay muchas informaciones más, ¿no? Por supuesto, el Tren Maya, el aeropuerto, todo, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Pero estamos hablando de un gobierno que se dice austero
y cada día nos enteramos de escándalos, de malos manejos. Hablábamos hace tiempo de Segalmex, hablamos de la SEP, que por cierto, Delfina Gómez cada día le resucitan más contratos. Hoy se está difundiendo una información de que los contratistas de Segalmex, los que contribuyeron al fraude de Segalmex, también participaron en la SEP. En la SEP, en el caso de los outsourcing, solamente outsourcing, 341 millones de pesos. Pero esa es una parte de la historia. Estamos hablando de que es la austeridad es solamente un discurso, no es una praxis. Y eso es muy terrible para un país que está, insisto, en la miseria, con la pobreza, con muchas necesidades y que requiere muchísimas obras para atender a su población. ¿Cuál sería el objetivo de regresar justamente a los años de 1970, 80, Gerardo, con relación a que no se supiera nada de las actividades de gobierno? Es muy lamentable que todo, porque fue un avance de una lucha democrática de muchos actores políticos y sociales, muchos de la izquierda de este país, para que... Entre ellos los actuales, ¿no? Y que hoy están en el poder muchos de ellos, para que fuera una cuestión de la información pública, fuera del dominio público, y se pudiera transparentar la actividad del gobierno en turno, ¿no? A este gobierno no le gusta mucho que, bueno, pues cuando fue jefe de gobierno, a la fecha no sabemos cuánto costaron los segundos pisos, ¿no? También reservaron la información, creo que 25 años. Entonces, no le gusta al presidente rendir cuentas. Yo creo que es un grave error porque, por bien intencionado que pueda ser un gobierno, pues necesita rendir cuentas para ser y parecer. Entonces, no le gusta, pero yo creo que al final se impondrá la sensatez y la sociedad civil para, desde su ámbito, empujar algunas acciones de rendición de cuentas, ¿no? Porque pues, todos vamos perdiendo en esta postura. Traje a la memoria justamente de otro presidente de apellido López, que un día dijo el orgullo de mi nepotismo, que fue su hijo y que lo nombró subsecretario de Programación y Presupuesto. ¿Te acuerdas, Pepe? Sí, por supuesto, hablas de José Ramón López, por supuesto. Eran otros tiempos, ciertamente, pero bueno, el nepotismo ahí estaba, y ahora el nepotismo se da por otras vías. Hay familiares, familias enteras metidos en el esquema gubernamental. En Pemex, ¿no? Pemex, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la hermana la quisieron mandar de presidenta del INE. En fin, la lista es muy, pero muy larga. Son los esquemas que está siguiendo este presidente, donde realmente las críticas no le hacen mella. Y bueno, pues la sociedad, al parecer, lo sigue avalando con ese tipo de actitudes. ¿Qué tan brutal es la destrucción del sistema democrático de México, licenciados de Pulido? Muy, muy grave, definitivamente, porque, vaya, las instituciones se van desarrollando y perfeccionando a través del tiempo y a través del ejercicio cotidiano. Como el Seguro Social, como el ISSSTE. Claro, pero vaya, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos. Primero, si ustedes se recuerdan, pues era más de membrete que otra cosa. Pero la realidad, vaya, habíamos muchos, yo en lo particular opinaba que era una ociosidad establecer una comisión cuando la obligación de cumplir con los derechos humanos era de todos los funcionarios y demás, pero me callaron la boca rapidito. O sea, en la cotidianeidad te das cuenta de que es indispensable un organismo de esa naturaleza, máxime que ahora ya el respeto a los derechos humanos forma parte de las leyes fundamentales y prioritarias del país. Y así vamos caminando. El INAI,
pues vaya, empieza primero de manera titubeante y va tomando nivel, siempre y cuando haya un poquito de visión hacia futuro, porque bueno, en muchos casos, sí eran los comisionados o los titulares nombrados por el propio ejecutivo o repartidos por los partidos, pero había un equilibrio natural que tomaba el organismo y habían, digo, Jacqueline Pechard fue propuesta del PRI. Sin embargo, el desarrollo, los hechos van haciendo. Vaya, el caso de la ministra Ríos Farjat, por ejemplo, es nombrada por ella. El ponente de este atropellamiento para López Obrador, pues fue su presidente del tribunal en el Distrito Federal. Sin embargo, bueno, ya en el ejercicio del cargo hay quien se crece a eso y adopta la posición que le corresponde. Hay quien también se va por el lado chueco. Pero vaya, yo creo que el interrumpir, por ejemplo, el desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos, sí es criminal y nos va a costar mucho tiempo retomar esta parte. El INAI, vaya, la cantidad de información que se tiene a través del INAI permite la Casa Blanca, permite que sepamos muchas cosas de los acontecimientos. Vaya, ¿cómo tener esa información si no es a través de esto? No es perfecto, porque seguimos con la maña de reservar a lo tonto desde los segundos pisos para acá y todos los... Vaya, esto no es un problema solamente de la 4T. Digo, se ha agravado con la 4T porque, bueno, el reino del cash pues es enemigo natural de la transparencia. O sea, no pueden enseñar la ropa sucia, la ropa interior la traen muy agujerada, definitivamente. Pero pues aquí el desarrollo del país sí exige de estas instituciones. Bueno, vamos a la última pausa y regresamos con ustedes, por favor.
Gerardo Rodríguez Menéndez, lo del asunto del INAMI, Instituto Nacional de Migración, ya detuvieron al delegado en Ciudad Juárez, que por cierto es militar, pero al titular del Instituto Nacional no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa. Y esto pasa lo mismo con Segalmex. Ignacio Valle, lo separan, lo sacan del mando de Segalmex y ahí lo mandan a la Secretaría de Gobernación. Pero el licenciado Murillo lo tiene en la cárcel cuando conoció un asunto 8 días después y quiso, a pesar de los pesares, en un gobierno de un partido distinto, y a pesar de los pesares, hoy lo tienen con una prisión oficiosa y ya le están armando otros en otros reclusorios, pues, para no dejarlo salir, ¿verdad? Es un rasero muy símbolo. Para los amigos, justicia y gracia. Claro. Los enemigos le atribuyen a Benito Juárez, ¿no? Sí, sí. Ojalá la corte resuelva favorablemente y privilegie la justicia. Digo, no somos nadie para decir el nivel de responsabilidad o no que tengan. Sin embargo, pues sí debe quedar claro que hay un respeto a las garantías y al debido proceso en todos los casos, ¿no? Y esto viene también a colación con que quieren rehacer el caso de aborto 20 y tantos años después, casi 25 años después. Pepe. Ah, ¿para mí? Sí. Bueno, el caso de aborto es un asunto como todos los que ha tomado el actual gobierno, siempre a toro pasado, asuntos anteriores. Es el caso de Ayotzinapa, es el caso de aborto, y bueno, pues, y muchos más. Hace rato en el paréntesis de transmisión hablábamos de Tomás Herón, que está en Israel y lo quieren traer, se lo niega Israel, y México le niega a su vez a Estados Unidos la entrega de otras personas como Rafael Caro Quintero. Bueno, al margen de esa incongruencia, estamos viendo o aplicando una justicia retroactiva, pero a la manera de la 4T. No hay elementos en este momento para reabrir el caso de Mario Aburto Martínez. Creo que él es confeso de parte, inclusive en alguna ocasión ante representantes de derechos humanos y especialistas en la materia en Almoloya, armó un show donde dijo cómo mató a Colosio y por qué lo hizo, quería llamar la atención y todo lo demás. Y ya lo que dijo entonces, ahora lo quiere echar para atrás la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una comisión nacional, está dicho, lo hemos comentado también, que está en manos de una activista, Rosario Piedra Ibarra, no en manos de una persona especialista en derecho, especialista en derechos humanos, especialista en la aplicación de la ley. Entonces, abrir el caso de Mario Aburto es un asunto de distracción para no abrir muchos que en este momento están muy mal. Si tenemos a Jesús Murillo Karam en la cárcel, ¿por qué no tenemos al director del Instituto Nacional de Migración, al comisionado, ¿Por qué no tenemos en la cárcel también a Ignacio Valle Fernández, cuyos desvíos ya están documentados por la Auditoría Superior de la Federación, por la Fiscalía, y se han procesado? Hay algún dato que vale la pena mencionar. Hay la intención de ahogar estos temas. Es decir, no veremos a Ignacio Valle Fernández ni a Francisco Garduño en la cárcel. Habrá sí algunas acciones por ahí que se les mencione, que Valle declare, la semana próxima debe declarar Garduño, pero nada más eso. No pasará de ahí. A los anteriores, por supuesto que sí se les aplicará la ley. A los actuales, por supuesto no. Lo hemos dicho, yo una vez expresé una frase aquí, diciendo, a mis corruptos, nada. Pero además, faltan otros temas, licenciado Sepúlveda. El caso específico de los soldados que mataron a los civiles allá en Nuevo Laredo. Y nada más sentenciaron o están sujetos a proceso
a 5 o 6 soldados, pero no está el mando, no está el mando regional, etcétera, licenciado Sepúlveda. Vaya, son asuntos que además nacen muertos porque, vaya, se da el ataque porque no fue enfrentamiento, no había armas en estos jóvenes ni nada por el estilo. Es totalmente, en primer lugar, los soldados reaccionan en un entorno que, para el que no están entrenados. Ellos no son policías, ellos son soldados que están para la guerra y en la guerra, pues, ahí se contesta a bazucazos, pero ya en la policía es totalmente diferente. Pero la torpeza es infinita, porque ya que ocurren los hechos, los soldados siguen practicando diligencias allí en el lugar de los hechos, toman la camioneta, se la llevan y todo esto. O sea, hacen todo lo que no deberían haber hecho para en aras de que las cosas quedaran explícitas. Y sobre esta base, bueno, pues ya no hubo manera. Y luego los procesan primero ante las autoridades del ¿cómo se llama? Castrenses, sí. Lo cual va contra todos los principios al respecto. Y luego ya empujones, bueno, pues ya deciden que ellos 5, pero, a ver, perdón, solitos se mandan ahí. No hay un operativo que en donde haya un responsable de esto. O sea, se me hace a mí una verdadera burla. Y de esos son muchísimos. Vaya, el caso Ayotzinapa comparado con el caso de los quemados de migrantes, o sea, es infinitamente superior el de los migrantes. O sea, aquellos los matan ¿cómo se llama? Una banda de delincuentes que puede haber o no tenido vinculación con el ejército o con las autoridades, bueno, es independiente, pero acá una política de Estado que decide servir de sicarios al gobierno norteamericano persiguiendo y evitando que avancen los migrantes para allá, el tenerlos confinados en cárceles, porque realmente son cárceles, y darles un trato como el que se le dio. Y yo, vaya, ahí sí, no hay manera de que el director del instituto no sepa cómo estaban, porque además está documentado que le hicieron varias recomendaciones, ¿cómo se llama?, en función de las condiciones en las que tenían detenido a las personas. Eso es cárcel inmediata y directa y no hay manera. Sin embargo, con esa misma lógica, que resulta que Ovalle es una víctima de los priistas amigos que le vieron. Digo, además, él es neófito en esta cosa. Digo, él no tiene experiencia política ni nada por el estilo. Nunca fue secretario particular de ningún presidente ni nada por el estilo. Y entonces lo sorprenden. Y bueno, pues caray, pobrecito, va a terminar el asunto. Si le toca el caso al juez Padierna, al que le pusieron a Murillo otra vez, o sea, va a terminar que lo hizo en legítima defensa. Claro. Y en todo esto, las desafortunadas declaraciones, Gerardo, del padre Solalinde, al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Ese pobre padre, yo vive en otro planeta, en otra órbita. Pero primero, está dando cuerda. Primero tiene que renunciar a su ministerio como sacerdote si quiere entrar a la política. Yo creo que la iglesia debe ahí manifestarse y exigirle al Señor que se decida qué quiere, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que no tienen la más remota idea de lo que es las políticas públicas y lo que es la misión y la visión de una política pública en el trato a los migrantes. Porque una cosa es abrir una casa de reposo y darles de comer y armar una serie de personas que voluntariamente sirven, y otra cosa es generar una política de Estado encaminada a darle garantías de estancia y sobrevivencia y de trato a quienes ocupan este país de tránsito para ir a Estados Unidos. El señor puede ser
muy bueno en las homilías y muy bueno armando casitas de reposo y algunos albergues, pero aquí se requiere política de Estado, se requiere conocer de la administración pública, se requiere conocer de los acuerdos internacionales, hay tratados internacionales, hay una serie de cuestiones que no solamente es poner la cara y la buena fe, es toda una, porque puede caer en una responsabilidad absoluta en los mismos términos que está sucediendo lo demás. José Ureña, como dice el cantautor, ¿a dónde vamos a parar? No, bueno, la norma está dicha. El señor Solalinde dijo en alguna ocasión que el presidente tenía rasgos de santidad. Bueno, pues ahí está su fidelidad, no la fidelidad con el evangelio, con el ministerio. En Nicaragua, recordemos una historia, un pasaje, cuando fue Juan Pablo II, el ministro de Cultura, Ernesto Cardenal, quiso saludarlo y el presidente le negó el saludo. Entonces, Ernesto Cardenal siguió ejerciendo su ministerio sin poderes de eclesiásticos, sin celebrar misa, confesar y otro tipo de cosas. ¿Hasta que lo mataron? Bueno, murió ya de anciano, ¿no? Murió de anciano. Ah, bueno, atentaron contra él, perdón. Muy enfermo, ¿no? Y él siguió en Solentiname, en la isla donde él atendía a indígenas y todo lo demás, pero él renunció al ministerio de la iglesia, lo que no ha hecho el padre Solalinde, como dice el licenciado Gerardo. Entonces, en este momento, bueno, tenemos a una persona que tiene 110% de lealtad al presidente, pero vamos a ver cuánto de eficacia. La verdad es que no ha mostrado nada. Y qué triste que una política de Estado, que un instituto tradicional que se distinguió por ayudar a los migrantes, ordenarlos en su tránsito y todo lo demás, termine siendo una cosa, una pantomima como la quiere hacer el padre Alejandro Solalinde. Y la pregunta que les hago a los tres, y a ver si los tres, si nos da tiempo, y les vuelvo a insistir. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, ¿hay futuro para México con todo esto, licenciado Sepúlveda? Yo creo que sí. Vaya, sí va a haber un retraso muy, muy importante. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja la 4T, porque sí nos va a dejar muchas lecciones, es, número uno, gobernar con una sola cabeza un país tan complejo como el nuestro es imposible. Segundo, el ejercicio del poder público no se puede suplir con la hora del aficionado. Esto de que nada más el 10%, ya lo vimos, ha sido el fracaso en todos los ámbitos. Para gobernar se requiere conocimientos. El municipio más pequeño del país, para ser gobernado, requiere que el presidente municipal sepa las cuestiones básicas de la administración pública, si, para tener recursos siquiera, para poder administrar las cosas. Y esto es un grave problema que tuvimos por ahí. Y lo más grave de todo esto es, sin sujetarse al Estado de Derecho y sin entender que la ley no requiere explicación, es evidente que es la ley. O sea, no vamos a llegar a ningún lado. No creo que el golpe de la 4T nos vaya a matar, pero sí nos va a retrasar tontamente un espacio de tiempo lamentable que debimos ocupar para poder tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos en lo económico, en lo geopolítico ahora, la cercanía con Estados Unidos, el pleito con los chinos. Eso lo estaríamos jugando a favor y no andar haciendo alianzas con Nicaragua, Cuba y Venezuela, caray. Gerardo, 30 segundos, ya nos vamos. Pues mira, yo creo que sí hay futuro, yo creo que sí va a haber un retroceso en algunas áreas. Sin embargo, yo creo que en medida de que la sociedad civil, todos participemos, nos involucremos, vayamos a votar, ejerzamos nuestros derechos y cuidemos nuestros derechos,
vamos a poder salir adelante. Yo sí creo que fue un frenón importante en muchos aspectos, en materia económica, en muchos aspectos de promoción económica, de todo tipo, pero yo sí creo que vamos a poder salir adelante, vamos a votar, vamos a buscar a un candidato que esté preparado, que nos permita pues, unificar aspiraciones y que podamos salir adelante. Yo tengo fe que va a haber sensatez en los próximos votantes. José, 30 segundos. Yo en este momento soy muy escéptico por las tendencias. Me refiero a las tendencias. Los números no avalan de que estemos en una situación de recapacitación, de aprendizaje y de corrección. Hablo solamente de las tendencias. En esas condiciones quizá tengamos que esperar 6 años y quizá esperar mayores frentazos, y eso es lo peor que nos puede pasar. Larga noche nos espera. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo Rodríguez Menéndez, analista político. Gracias al licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fallat, también comentarista político, y a José Ureña Velázquez, columnista también de muchos años y periodista y compañero. Gracias, buenas noches. Mucho gusto a todos, saludos. Buenas noches a todos. Gracias a mis compañeros en Pachuca, estuvo en los controles Jorge Martínez, en Tulancingo Gloria Prior, y aquí desde la cabina del periódico Ruta, Manuel Silva y Celso García. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Muy buenas noches. Pues.